the fuck out. Una saludita todita, saludos. Vienen a compartir, saludos, estaba un poco perdido. Tuve un tiempito bastante ocupado. Nada, aquí les traigo una recetita nueva de un cake de chocolate. Creo que la puedan disfrutar en el día de hoy. Y nada, siguen dándole like, siguen compartiendo el video. Voy a esperar que se vayan conectando un poquito más de gente para entonces comenzar con el tutorial de hoy. Deben a compartir el video. Tienen que les gusta. Primero les estaré presentando los ingredientes del día de hoy. Esta receta es bien sencilla y fácil. 10 onzas de harina. Ya, son 10 onzas. No, denle a compartir, denle. Espero ver más fluido de gente, vamos allá. Aquí yo tengo un kit ya hecho de la receta que vamos a hacer el día de hoy, ya tengo ya uno horneado. Tengo uno aquí horneado, ya listo, cortadito para decorarlo, en breve lo estaremos decorando. Miren cómo queda ese cake. Voy a mostrarle por dentro, miren qué cosa más linda. Este cake es bien sabroso. Vamos, tenés que compartirle este video. ¿Ah? Empezando la libretita. Completo, la libreta completa, voy a arrancar la. No, para leer los ingredientes. Bueno. Luego se conecten. Vengan a compartir. Denle me gusta. Bueno, voy a presentarle los ingredientes. Son mis ingredientes del día de hoy. Comenzamos con 6 onzas de mantequilla, 17 onzas de azúcar, 3 onzas de cocoa, dark cocoa, que es mejor que la otra. Ya tenemos 6 onzas de huevo, que serían aproximadamente 4 huevitos enteros. Tengo aquí cucharadita y media de polvo de hornear, 3/4 de cucharadita de sal y 3/4 de cucharadita de baking soda. Y por aquí tengo media taza de leche. Media tacita de leche. Luego voy a estar posteando la receta. Ahí le pueden a esta receta, le pueden agregar vainilla, le agregarían 2 cucharaditas de vainilla, también se le puede agregar a esta receta. Esta receta es bien sencilla. Estoy esperando que se conecte un poquito más para comenzar la receta, para que puedan aprovecharla todito. ¿No? Esto que te señaló, eso no es un cuarto, media cucharadita.
baking powder. Te escribí, te señalé aquí que es lo mismo, pero es baking cucharaditas, 3/4 de baking soda. Y lo mismo de abajo te señalé que es lo mismo de sal. Salud, salud. Creo que se están conectando. Voy a comenzar con la receta del día de hoy. Comenzamos con la mantequilla, que es lo primero que se incorpora. Vamos a cremar la mantequilla con el azúcar. Ya la mantequilla la tengo a temperatura ambiente. Estamos, aquellos que se estén conectando, estamos haciendo la receta del día de hoy. Es una receta de bizcocho de chocolate. Bizcochito de chocolate, algo diferente. Otro tipo de cake, para que lo puedan aprovechar. Comenzamos cremando la mantequilla a velocidad alta. Ya mi mantequilla está suave porque la saqué con tiempo. Luego de que comenzamos a cremar la mantequilla, le vamos a incorporar la azúcar en forma de lluvia. De poco a poco en forma de lluvia. Estamos, a los que se estén conectando, estamos haciendo una receta de aquí de chocolate. Estoy cremando el azúcar y la mantequilla y el azúcar. Estoy cremándola para luego incorporarle la cocoa. Y tengo 3 onzas de cocoa, dark cocoa. Le voy a mostrar la que utilizo. Esta es la cocoa que utilizo, es dark. Esta es la que utilizo para aquellos que tengan dudas. Esta me gusta más que la otra vez tiende a ser un poco más dulce. Esta es bien buena, esta cocoa. Siempre es bueno limpiarle el bowl para que la mezcla se me quede pareja, se mezcle uniforme todo. Siempre es bueno raspar el bowl y continuar mezclando. Luego de incorporarla, que ya tenga bastante cremada la mantequilla y la azúcar, le voy a incorporar la cocoa, que es lo que le siga el segundo paso, es lo que incorporo en la cocoa. Mientras lo que cremo la mantequilla, lo que quemo la mantequilla, tengo que cernir la harina, mezclar la harina. Tengo 10 onzas de harina todo uso. Que esta harina no es de repostería, harina todo uso, que se puede utilizar. Es la que venden para hacer la arepa y eso. Harina de pan, harina de trigo, como la conocen. Continuamos mezclando los ingredientes secos. ¿Qué serían los ingredientes secos? La baking powder, la sal y el baking soda. ¿Por qué no incorporo la cocoa en esto? Ahí, porque la cocoa la voy a incorporar con el azúcar y la mantequilla. Una vez cierra todos los ingredientes secos, ya tengo la mezcla ya completa, que es lo que la voy a dejar reservando mientras agrego la cocoa, le siguen los huevos y por último la harina. Y lo último que se echa es la leche. ¿Por qué? La leche la tenemos que calentar. En este caso le pongo el microondas, le pongo más o menos minuto y medio. Que esté bien caliente, la tenemos que llevar a que casi hierva la leche para incorporarle en la mezcla.
pensé. Tengo aquí ya, servido aquí la harina y la los ingredientes secos. Ya tengo mi mantequilla bastante cremada. ¿Qué pasa? Nos va a quedar bien fluffy esta mantequilla. Déjenme mostrarles. Nos va a quedar bien fluffy. ¿Por qué? Porque lleva, tiene mucha azúcar y poca mantequilla. Y una vez que el punto está así la mezcla, voy a incorporarle esta velocidad alta. Voy a comenzar a incorporarle la cocoa. ¿Qué pasa? Le bajo un poco la velocidad a lo que incorporó la cocoa. Incorporando la cocoa, ¿ves? Que se tiende a color oscuro ahora. Pone todo oscurito. No me va a quedar amargo porque el cake, porque tiene mucha. Este cake tiene mucha azúcar. Una vez que ahí, incorpore la cocoa. Voy a pasar un pañito aquí porque una vez que le eché la cocoa se voló un poco la mezcla. Voló un poco el coco del polvo de la cocoa. Aquellos que estén conectándose nuevo, estamos haciendo una receta de un bizcocho de chocolate. Y cualquier pregunta, siempre le digo, yo contesto las preguntas, a veces no las contesto ahora sí, porque no estoy mirando muy bien los mensajes, no los puedo leer todos, pero siempre contesto los mensajes, alguna pregunta que tengan, me pueden escribir al inbox de la página, y yo siempre contesto los mensajes. Incluso hasta hago videollamada para que si señalando el procedimiento, si no lo entienden bien. Una vez ya tengo la mezcla de la cocoa, la mantequilla y la azúcar, le voy a agregar las 6 onzas de huevo. También bajo la velocidad porque no me quiero que se me rame todo esto aquí. Ya la incorporamos, pues le subo la velocidad alta. Luego le voy a mostrar cómo va quedando la mezcla. Otro truquito que le puedo decir, esta mezcla no lleva merengue, pero si le quieren incorporar un poco de por lo menos 3 huevitos, 3 claras de huevo y hacer un merengue para este tipo de bizcocho, se puede hacer, queda bueno y lo hace ser más esponjoso. Y no le cambia nada la textura, no le cambia mucho el que te vaya a quedar duro, al contrario, te queda más fluffy la mezcla. En este caso, en este punto, pues ya le agregué los huevos, pues voy a mezclar un poquito con la espátula, raspar los bordes para que se me mezcle pareja. La mezcla del bizcocho, siempre es importante limpiar los bordes del bowl para que la mezcla le quede uniforme, se mezcle uniforme la mezcla. Ya coloqué la leche en el microondas, le di un minuto para que caliente, es media taza de leche. Mientras voy a agregar la harina. Esta receta es bien fácil. Luego de que termine de hacer la mezcla, voy a hablar un poquito más de ella y hacerla mejor explicada. Bajo la velocidad a la máquina y comienzo a echarle la harina. Ya se hernía.
harina. Una vez ya la harina toda incorporada, lo último que me faltaría para la mezcla sería la leche. ¿Qué pasa? La leche en este punto debe estar caliente, a punto de ebullición. La leche está caliente, si ve que bota humo, pongo la vasija en media y comienzo a echarle la leche en forma de hilo. Ya la leche se incorpore, el siguiente paso sería, debe bajarlo un poco, está muy alto, está chispoteando un poco. Ya le incorporé la leche, déjame pasar el pañito, en un tieso siempre se chispotea un poquito. Raspo el bowl nuevamente para que no me quede nada en los bordes y en el fondo del bowl se mezcle todo parejito. Ya la dejo batir como algunos 2 minutitos. La dejo ahí batiendo a lo que engraso el molde. Siempre, yo por ejemplo, siempre engraso el molde con un poquito de manteca y un poquito de harina. Es mi forma, pues, de engrasar el molde, siempre lo hago de esa forma. Y me da resultado y mis panes quedan, mis cakes siempre quedan, no se me pegan, quedan bonitos. Lo que es importante siempre engrasarlo bien para que no se le pegue. Ya incorporo un poquito de harina, molde, pongo la mezcla y ya está lista. Mezclo la harina dentro del molde para que me cubra bien el molde. Quito el exceso, así me queda mi moldecito, así me quedan adentro, no tiene exceso de harina. Y no se me pega. Este es un molde que estoy utilizando de 7x4. Me da exacto para este molde. Si los quiero hacer más pequeños, por ejemplo un 6, este es un 7x4, es bastante alto. Me gustan hacer los que hay alto, no sé. Me gusta hacerlos muy pequeños. Y esta mezcla, ve, mira como que esa mezcla de que hay chocolate, mire. Qué belleza. Me da exacto para este molde, un 7x4, me sube al tamaño exacto que quiero, no se me pasa de tamaño, no me sube, no me crea barriga ni sube de más. Es importante no llenar el molde de más. Este es, por ejemplo, yo lo lleno a la mitad con esta mezcla porque sube un poquito, sube bastante esta mezcla. Y como este cake siempre yo lo relleno, me va a quedar alto como quiera porque va a tener relleno. Bueno, aquí está. Ya tengo aquí mi mezcla, le voy a mostrar. ¿Cómo se queda la mezcla? La llené a la mitad. Me va a subir como a este punto aquí, pero ¿qué pasa? A ese punto es que los quiero, no quiero que suba de más. No quiero que me quede tan alto porque lo voy a rellenar también. Está listo, ya está en el horno el cake. Ese cake
Aproximadamente, como es bastante alto, va a estar de 40, de 35 a 45 minutos en el horno. Siempre es importante no abrir el horno los primeros 15 minutos, porque es esencial, ese es el momento que está subiendo el cake, que está incorporándose aire. Y es importante no abrir el cake, el horno, porque el cake tiende a bajarse del centro. El choque de temperatura lo hace que se baje. Me da un segundito aquí a lo que limpio esto aquí rapidito y continúo para mostrarles lo próximo que vamos a hacer, que tengo el cake, tengo un ganache de Nutella, tengo un cake ya listo, tengo un ganache de Nutella y tengo un buttercream con chocolate, que vamos a estar decorando un quesito que tengo listo para que lo vean. Denme un minutito y regreso rápido. Estoy fregando lo que tengo aquí sucio, bueno, no me gusta, soy organizado, no me gusta tener el reguero de todos los trastes aquí, porque luego necesito, por ejemplo, usar un bowl, una espátula, una paleta, y si la usé y no la lavé, pues no la tengo por usarla al momento. Se me complica un poco más la cosa. Estamos aquí, alguna preguntita. La receta la voy a postear en la página. Va a estar en la página posteada. Ya, bueno, ya la pusieron la receta. Denle me gusta, denle corazoncito, denle compartir. Aquellos que les gusten los tutoriales que doy, pues me envían mensajes y logran hacer la receta, las cosas, el frosting, los cake. La temperatura del horno. La temperatura del horno, yo siempre digo que horneo mis cake a 325 grados. No horneo más de ahí. Todos los cake los horneo, por más que la receta me diga 350, no los horneo a 350 porque me gusta que mis cake queden esponjosos y que no se me quemen los bordes. Por eso siempre horneo a 325, aunque me tome un poco más de tiempo de cocción, pero siempre horneo a 325 todos mis cakes. Lo único que no horneo a 325 es el hojaldre, porque se tiene que hornear a alta temperatura. Los huevos son huevos enteros, ¿no? Sí, son huevos enteros. Los huevos son huevos enteros, lo único que en este caso la receta me lo pide por onza. Más o menos un huevo equivale a una onza. Y aclaro, estos son, no son onzas fluidas. Me pide 4 onzas, pero es por peso. 4 onzas pesadas. Siempre le digo que a aquellos que son reposteros o que estén practicando el arte del azúcar, siempre deben tener una báscula. Porque es importante para la repostería siempre tener una báscula. Porque muchas de las recetas no las piden en gramos, no las piden en onzas. Y no es lo mismo por taza que peso en volumen. Es bien diferente. Muchas, por ejemplo, yo que trabajo en el hotel y por ahorrar tiempo, para uno ahorrar mucho tiempo en cuestión si tienes que hacer recetas grandes, pues nosotros no utilizamos tazas, sino hacemos todo a base del peso. Pesado todo. Y es más fácil. Y ahorro más tiempo. Voy por ahí, no se me vayan, no se me desconecten. Estoy fregando aquí unas cositas rapidito y vuelvo para allá. Que vuelvo con el ganache de Nutella, que lo tengo ya en la nevera ya listo. Porque el ganache hay que hacerlo con tiempo. Para decorar el que tengo ya listo. Y algo sencillito. Y puede usarse aceite, pero esta receta, por ejemplo, me pide mantequilla. Y cuando me piden mantequilla, pues lo utilizo mantequilla. Pero puedo utilizar aceite vegetal. Se puede utilizar, no hay problema con eso.
Déjenme guardar esto rapidito aquí para continuar con ustedes. Traigo aquí el cake, que lo tengo ya aquí, ya listo, cortadito. Voy a sacarle, un poco porque necesito utilizarlo para incorporarle aire ganas para poderlo usar para rellenar el bizcocho. Muevo para acá, lo que saco el ganas. Aquí tengo un ganache hecho de Nutella. Esto tengo 12 onzas. 12 onzas de Nutella. Por una taza de heavy cream, de crema de leche. Una onza de mantequilla y 4 onzas de chocolate dark. ¿Por qué le incorporé más chocolate dark? Chocolate porque quiero que tenga consistencia y no me quede muy líquido. Es ganas. Importante con los ganas, este está durito, ¿lo ven? Está bastante sólido. ¿Qué pasa? Tienen que refrigerarlo para poderlo utilizar para decorar el cake, para poder incorporarle aire, que te quede firme, pues hay que repetir como lubrifica. El ganache es simplemente el ganache. Para hacer el ganache son 4 onzas de chocolate dark. De dark chocolate, 12 onzas de Nutella, una taza de crema de leche. ¿Qué van a hacer con la crema de leche y el ganache? Para el ganache, calienta la crema de leche con la mantequilla casi a punto de ebullición. Una vez caliente, tienen el bowl donde tienen el bowl con el chocolate, invierten la crema dentro del chocolate, menean. Mezclan bien que se disuelva y ya tienen el ganache, lo llevan al refrigerador y que esté con textura durito para poderlo utilizar para decorar. Incluso se puede utilizar este ganache para pipear el cake y decorarlo como si fuera un frosting a la parte de afuera. Pero en este caso lo voy a utilizar de relleno. Aquí tengo el batidor de alambre de la máquina y voy a incorporarle aire al ganache para poderlo utilizar de relleno. Mientras voy a llenar la manga con mi bolsa que tengo acá de chocolate. Una manga rellena de buttercream de chocolate que hice. Buttercream de chocolate es bien fácil de hacer también. Si tienen un buttercream regular, le pueden agregar media taza de cocoa y ya tienen al buttercream regular que ustedes tengan y ya lo convierten en chocolate. O pueden hacerle un old fashion frosting, que es con mantequilla, azúcar 10X, chocolate y sour cream, pero es más complicado hacer el compaction frosting. Para que mi gana suba, para entonces comenzar a decorar el cake. Cortar las puntitas aquí a la manga.
Miren cómo queda. Queda como un buttercream regular, el con un ganache de Nutella. Y voy a utilizar para relleno para que de chocolate. Ya esto, voy a rellenar mi manga y sacar la máquina, pues ya no la voy a utilizar más nada. Vamos a moverla. Me agarré a ti. Cosas pasan. Estas cosas pasan en vivo. Miro organizarme porque no me gusta tener reguero para poder comenzar a rellenar el cake para que lo vean. Ponemos en este ladito acá. Voy a quitarle la parte de abajo. ¿Qué hago primero? Voy a poner un poquito de buttercream al borde. Siempre lo hago un poquito alto el buttercream. Esto más arribita del. Y ahora le coloco ganache. Y voy esparciendo el ganache para que me quede rellenito, me quede parejo. Mostrando aquí, mira cómo va quedando eso, como queda rellenito, como queda ganache. En este caso le voy a poner unos pedacitos de strawberry, voy a lavarlas primero. Voy a poner pedacitos de strawberry. No estoy poniendo que pedacitos de strawberry al. Le ponemos mucha y le coloco un poquito encima del buttercream para que me pegue. Para que me pegue la parte de arriba del otro cake. Está listo. Coloco la otra tapita, la otra capa. Siempre me gusta ir cubriendo el borde. Ahí. Con mi paletita y voy limpiando esta parte y voy emparejando para cuando me toque hacer la terminación del que ya la tengo ya esa parte ya bastante cuadradita. Ahí.
volvemos por el mismo paso, la segunda capa, hacemos lo mismo. Ponemos el buttercream. Tengo un poco de ganas. Le relleno, aquí estoy poniendo ganas, lo voy cuadrando, se me quede parejito de relleno. Y vuelvo, le pico dos o tres strawberry y le pongo encima. El mismo procedimiento que hicimos ahorita, seguimos aquí ahora. Pedacitos de strawberry. Pueden hacer los pedazos más pequeños si los quieren, picaditos, chopeaditos más pequeños. En mi caso, se lo estoy poniendo así porque este cake es huérfano, es para la casa. Esto es para la misma casa, para nosotros. Pero en mi caso yo siempre lo hago un poco más pequeño cuando lo hago, lo relleno con fruta, lo hago la fruta más pequeña porque es más difícil cuando lo cortas, te quedan esos pedazos muy grandes y es un poco tedioso pues a la hora de cortar el cake y es más dificultoso. Siempre le pongo un poquito de buttercream arriba de la fruta. ¿Por qué no me va a hacer? Eso me hace que el que agarre la siguiente capa que le ponga, lo agarre. Agarre el otro cake y no me repare el cake. Y le coloco la otra capa. Presionando. Para que se quede ahí prensadito. Y vuelvo en parejo. Chequeo en parejo ahí. Voy emparejándolo. Si le hace falta un poquito de buttercream. Le falta buttercream, pues siempre le agrego un poquito más. Le va quedando parejito. Vamos a hacer la última capa de relleno ahora y luego continuamos con esta decoración. Es algo bien sencillito. Esto es bien sencillo, fácil de hacer. Si no lo quiere con ganas, lo puede rellenar con el mismo buttercream regular. No necesariamente tienen que hacer agregarle cocoa al buttercream, sino pueden hacerlo como más le guste. En este caso, a mí me gusta así. O como el cliente se lo pida, no necesariamente tienen que ser estos rellenos, chocolate, más chocolate, le pueden poner crema, pastelera, le pueden poner fruta, lo más que le guste. O lo más que le guste al cliente. En este caso lo estoy haciendo a mi gusto porque es para mí. Sí, está muy grueso, no voy a bajar. Por darle más strawberry aquí. Digo, este cake luego lo voy a cortar para que vean cómo queda relleno y cómo se ve por dentro. Luego que lo termine de decorar, voy a salir pañito aquí a limpiar el borde. Termino con esto aquí. Voy sacando lo que no voy a utilizar. Y le pongo un poquito más de buttercream arriba para pegar mi última capa y comenzarlo a espatulear. Ve, este cake quedó, cuando uno lo rellena,
queda bien alto. Por eso es que yo lo hago a la mitad, porque tampoco quiero que me quede exageradamente tan alto, porque es más complicado para decorarlo y para que me quede estable. Vuelvo, continúa, comienzo a espatulearlo. Le hago otra línea de buttercream. Me gusta hacerlo de esta forma a mí porque me queda más parejito. No tengo que volver a hacerle otra capa. En vez de llenar la banda, vuelvo y continúo agregando de buttercream. Por ejemplo, yo lo hago de esta forma. Aquí hay que lo haga como cada cual ve, lo hace como se le hace más fácil. O sin fruta. O sin fruta, que no le gusta. Por ejemplo, a mí me gusta esta forma. Pero hay gente que no le gusta esta forma, pues. Lo hacen como de su preferencia o de cliente. Voy a sacar lo que no estoy utilizando. Dejar esto por aquí. Siempre tengo que tener la espátula limpia. Voy a poner un poquito de agua a calentar. Truco: para que le quede el espatuleado perfecto, hay gente que usa agua. Yo uso agua a veces. La mayoría de las veces, cuando yo quiero que mi espatulado quede bien liso y tú sabes que a veces quedan como unos huequitos, yo le pego la antorcha un poquito a mi espátula, la caliento un poco la espátula, la paso y así el espatuleado me queda bastante parejo. Le quito esas ondas que tiene, lo que tenga además, ahí se lo elimino de esa forma. Comienzo a... Que vengan a compartir el video. Comienzo a quitarle el exceso de buttercream que tiene el cake. Comienzo de arriba. Compartan. Hacia los bordes. 500 personas. 500 personas viendo el video. Vamos allá. Ella, tengo 500, eso es. 500 personas, saluda. Vamos a saludar a los que estén conociendo nuevo. Estamos aquí, ya ven cómo va quedando el cake, como lo voy espatuleando, como lo voy emparejando y quitándole el exceso. Siempre tengo que limpiar la espátula. Que se escucha como una pecera. Ah, ¿se escucha una pecera? Sí, tengo una pecera al lado de la cocina. Una pecera ahí. Ir ahí emparejando, quitándole el exceso. Me gusta que queden bastante lisecitos, ven cómo va quedando. Así va quedando. Y ahora va a quedar mejor. Con el agua caliente, con la espátula. Servillete en mano para limpiar la espátula y ahora sí va a quedar. Voy a buscar mi espátulita pequeña que es la que utilizo para arriba para calentarla un poquito y ahora voy a... Saludos desde Salinas. A trabajar la parte de arriba, ahí se me fue un poco.
Voy quitándole, siempre hay que quitar el exceso. Rebajando el exceso de frosting que tengo de más, lo voy sacando. No quiero que me quede tan perfecto el espatuleado, porque a la parte de abajo, a los lados laterales, porque le voy a pasarle el escapers. Y cuando le paso el escaper, pues no necesito que esté tan perfecto. Ahí, pero ahora te voy a mostrar cómo me queda la parte de arriba. Eso sí. Eso sí quiero que me quede bastante. Le doy las gracias porque están compartiendo. Ya tenemos 600 personas en vivo. Y eso se trata de compartir los conocimientos y que vean que compartir las ideas, denle a compartir. Le agradezco mucho a toditos. Saludos de Cabo Cojo. Saludos a toditas y a todos. Yauco, San Lorenzo. Saludos. Acá estamos de Davenport, Florida. Soy natal de Fajardo, Puerto Rico, en la casa. Importante que siempre le digo a todito antes de pasar el escape, cuadren los bordes. Mientras más bonitos sean los bordes, mejor presentación va a tener Kate, aunque le vaya a pasar el escaper. No hagan la loquera que vi de una compañera de la industria, que le pasaba el escaper, pero le dejaba unos bordes, pero fatales. Texas, saludos de Texas. Saludos. Ahora, esto es un escaper. A los que no saben, esto es el escaper. Yo le voy a pasar el escaper. Y toda imperfección que tenga, pues con el escapers la cubro. Miren cómo queda con el escapers. Massachusetts, saludos, Carolina. Le quito todas las imperfecciones. Nahuabo, saludos. Saludos. Ahora vamos a hacer. Tengo la punta M1, que es una de mis favoritas. Ahora voy a hacerle la parte de abajo, los bordecitos de abajo, para comenzar a decorar la parte de arriba. Una decoración sencilla y bonita. Sobre todo, aunque sea más sencillo, que sea bonita, que se vea elegante. Un poquito de crema. Un poco nervioso yo hoy. Vamos a comenzar con los bordes de abajo. Cincinnati, saludos Cincinnati. Saludos. Estoy haciendo unos bordecitos a la parte de abajo. Junco. Saludos desde Junco, saluditos a toditos que se estén conectando. Y termino ahí. Canóvana, Calle. Saludos. Ecuador, saludos. Y para decorarlo le voy a utilizar chocolate. Que más, si no, un cake de chocolate sin chocolate, como que. No,
Y como está relleno de las mismas strawberry, no le voy a poner chocolate a la strawberry porque sería mucho chocolate. Elena, dele a compartir, que estamos casi los 700. Estamos llegando a los 700. Voy a hacer de chocolate. Deltona, Florida, Nueva York, Utah, saludos, saludos, Ponce, saludos, Caguas. ¡Uh! 700 personas. Eso es, eso es. Y le pongo más chocolate. Pensilvania, saludos. Poner una strawberry aquí. Vamos a hacerle aquí unos detallitos. Miren cómo va quedando el chocolatito. Estoy poniendo un poquito de polvo de oro comestible. Un poquito de polvo de polvito comestible. Para darle un toquecito diferente. Le presento el quesito del día de hoy. Y lo voy a cortar un pedacito para que lo vean. Miren cómo quedó. Algo sencillo. Fácil de hacer. Y ahora vamos a la parte que más a todos nos gusta. Pues es picarle un pedacito. Picarle un pedazo. Y ahora vamos a dejar de tirarle una foto. Tirarle una fotito antes de picarlo, porque luego no lo tengo. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Estaba un poquito perdidito, he estado trabajando bastante, me ha tocado darle duro a los dos. Y por eso no había podido hacer otro tutorial tan rápido, pero estamos aquí cumpliendo. A los que me habían pedido la receta del bizcocho chocolate, pues ya tengo una aquí, que es fácil y buena para hacer. Aquí el horno está casi. Déjame ver si ya está para eso. Todavía le falta. No. Estoy peleando con mi chico que viene para la cocina a jugar.
vamos a la mejor parte, que es picarlo. Espérate que aquí. Saludos a tu macabro COVID. California. Voy a mostrarle cómo se ve. Chocolate. Chocolate, sí. Voy a arreglar este cantito aquí que se me fue. Chocolate. Pero quiero que vean. Ven el pedacito. Y miren cómo se ve ese relleno en la parte de adentro. Mira qué belleza. Mira cómo se ve ese que la parte de adentro, ya picadito. El chico me dice que se lo quiere comer. Pero primero tiene que pasar por mis manos y yo probarlo para entonces que lo pruebe. Tiene que pasar mi aprobación. Quiere comer. Quiere comer. Quiere comer. Quiere comer. Está bien bueno. Ah, bueno. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Tutorialcito del día de hoy, algo sencillo, fácil de hacer. Y nada, pronto lo estaré comunicando. Alguna duda, pregunta, alguna receta, a aquellos que pues que no hagan cake, que les gustan los bizcochos. También vendo bizcochos aquí a la orden. Y nada. Que tengan una bonita tarde, espero que les haya gustado, que lo aprovechen. Linda noche a todos.